Sean bienvenidos queridos hermanos a la Santa Misa de hoy 30 del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Hoy nos acompaña el Padre Francisco en esta Eucaristía y en este día la iglesia recuerda, escuchen bien, el día de San Jerónimo. San Jerónimo fue el santo que le dijo al mundo entero que la Biblia tenía 73 libros. Y por allá en el año 1800 aparecieron las sociedades bíblicas unidas a decirle al mundo que la Biblia tenía 66. ¿Cómo la ve? Le quitaron libros a la Biblia. 27 del Antiguo Testamento, 46 del Nuevo Testamento. Esa es la Biblia católica. Hoy debemos y le damos gracias a Dios por los santos, por San Jerónimo, porque es el que nos trajo la vulgata, la Biblia con 73 libros. Por eso no te dejes de engañar con una Biblia de 66 libros que llaman Reina Valera. Esa no es la que la Iglesia aprueba, esa es de los protestantes. Vamos a ofrecer en esta Santa Eucaristía eh, por el eterno descanso de Rubén Narváez, Juan José Rivas Morales, por la familia Guzmán, por la salud de Mercedes Ochoa y Marco Ontiveros, por la salud de Gretel Hernández. Ofrecemos esta Santa Misa por cada uno de ustedes, de manera especial por todos los que leen la Biblia. A ver, los que leen la Biblia digan presente, escriban sus nombres, vamos a ofrecer esta Santa Misa por ustedes. Los que están estudiando la Biblia, vamos a pedirle a Dios por intercesión de San Jerónimo que nos siga concediendo sabiduría, que nos siga concediendo inteligencia para seguir leyendo la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar al Señor con panderos y dasas. Vamos a alabar al Señor. Con panderos y vasas, si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores delante de la presencia del Señor. Con humildad y confianza nos acercamos al altar de la Eucaristía y de la palabra, reconociendo nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de mi pecador. Oh mi Señor, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mi pecador. Mi Señor, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad de mi pecador, oh mi señor, ten piedad de mí. Oh señor, ten piedad de mi pecador, oh mi señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que diste al presbítero San Jerónimo una dulce y viva afectividad por la Sagrada Escritura, concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos hermanos y atentamente escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de, de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo. Levantando las manos, respondió, Amén, Amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad. Y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagan duelo ni lloren porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley y añadieron, anden, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo, Silencio, que es un día santo, no estén tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Los mandatos, del Señor son y el Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante, todos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos, todos. Los mandatos del Señor son rectos y del corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos, todos. Los mandatos del Señor son rectos y del corazón. Más preciosos que el oro que el oro fino más dulce que la miel de un panal que destila a todos a la palabra de Dios que nos habla hoy de su poder el señor esté con todos ustedes proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo designó el señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Reguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega ni alforja ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, Salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, en este día que la iglesia recuerda a San Jerónimo, San Jerónimo, Nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 342, y murió en Belén. Oigan, el 30 de septiembre de mil del año 420, reconocido eclesialmente por su dedicación a la traducción de las sagradas escrituras al latín, llamada la Vulgata, trabajo al que dedicó una tercera parte de su vida. También promovió la vida monástica. Aunque vivió en el desierto realizando actos de purificación y penitencia por sus pecados, entendió que su misión no era vivir en la soledad. Su influencia en la iglesia es notoria hasta tal punto que el Concilio Vaticano II en la constitución de Iberbun recuerda uno de sus principales escritos fundamentales. Desconocer las escrituras. Es desconocer a Jesucristo. La palabra de Dios hoy nos va a hablar en la primera lectura en el libro de Nehemías, capítulo 8. Que el pueblo lloró al escuchar las escrituras, se alegró al escuchar las escrituras. Bonitas palabras, la de San Jerónimo. ¿Usted las habías escuchado? Desconocer las escrituras es desconocer al mismo Cristo. Y es una realidad. Quien dice yo amo a Cristo, yo creo en Cristo, yo hablo de Cristo, pero no conoce la Biblia es un mentiroso. Es un falso fariseo. San Jerónimo nos da una enseñanza muy bonita. Ojalá que usted agarre esta enseñanza, se la repito. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Esto debería estar en el fondo de pantalla de su celular. Esto debería estar en la puerta de su casa, en la nevera, en la cocina, en vez de tener tanto letrero y tanto afiche, mande a hacer uno que diga "Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo", para que se acuerde que debe leer la Biblia, para que se acuerde. Qué palabras tan profundas y tan bonitas las de San Jerónimo. San Jerónimo es el patrono de todos los biblistas, de todos los que leen la Biblia, todos los que la estudian, de todos los que la escudriñan. Y hoy Vamos a ver cómo Nehemías nos va a presentar al sacerdote Edras, hablándole al pueblo de la palabra de Dios y el pueblo entendiéndola, el pueblo comprendiéndola, el pueblo asimilándola. Es tanto que hasta el pueblo lloró, pues, al escucharle esa escritura. Nosotros tenemos la Biblia en la casa. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántas Biblias tiene en su casa? Tiene una colección, además tiene una biblioteca, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana. Biblia del pueblo, Biblia para jóvenes. ¿Y de qué le sirve a usted tener tantas Biblias si ni siquiera la lee? ¿De qué le sirve a usted tener la Biblia si no la lee? ¿De qué le sirve tener esposa si no la toca? ¿De qué le sirve tener teléfono si no lo usa? ¿De qué le sirve tener carro si no lo maneja? ¿De qué le sirve tener un empleo si no va a trabajar? ¿De qué le sirve tener la palabra de Dios si ni siquiera la lee? Hay mucha gente que tiene la Biblia y mucha gente que descarga la Biblia al celular. Le felicito, pero un poco la están leyendo. Y en este día dedicado a San Jerónimo, que la iglesia nos recuerda a San Jerónimo, una tercera parte de su vida la dedicó a traducir la Biblia, la palabra de Dios. Cuando estuvimos por allá en, en Tierra Santa, había una cuevita pequeña. Una cajita pequeña, cuevita pequeña, chiquita, donde usted podía entrar y podía salir muy pocas personas. Y alguien nos decía: Esa es la habitación donde San Jerónimo se encerró a leer la Biblia. A traducir la Biblia. Ahí está la. Esa, ahí está. Ahí está la, el lugar. Donde San Jerónimo leyó, tradujo la Biblia al latín. Y resulta. Que cuando San Jerónimo tradujo la Biblia, San Jerónimo fue la persona que fue a los lugares. El Papa lo mandó a buscar los escritos. San Damaso primero fue y le dijo: Mire, reúna todos los escritos que hay de la Biblia y tráigalos. Y San Jerónimo se fue y descubrió y encontró que eran 73 libros que constituían la Biblia. Lo reunió, hizo lo que se llama la Vulgata. En el año este, 382. San Jerónimo mostró la Biblia al mundo entero con 73 libros. 1520, desde el 382, Martín Lutero llegó y estuvo en desacuerdo por algunos libros, pero no hizo nada. Por allá en el año 1850, 60, aparecieron los estudiantes de la Biblia. Los que se creían más papistas que es Papa, más que San Jerónimo, y dijeron: Esa Biblia está mal, vamos a tener una Biblia nueva. La Biblia nueva va a tener 66 libros, y ese es el origen de la Reina Valera, para el año 300, eh, mil, el 1860 y pico, cincuenta y pico, por ahí están. Y aparecieron los protestantes y ustedes ven que los protestantes llevan la Reina Valera con 66 libros. No saben ni de dónde salió la Biblia. La Biblia salió de la Iglesia Católica. La Biblia la tradujo del hebreo, del arameo, del griego al latín, San Jerónimo. Y es lo que tenemos como palabra de Dios. ¿Quién es la madre de la Biblia? La Iglesia Católica. Los protestantes le quitan la Biblia a la Iglesia Católica y se van y fundan su secta. Vagabundos, vergüenza ladrones. ¿La agarran de ahí? La grande, ¿eh? eso les quería hablar un poquito de san jerónimo porque es el patrono de las personas que predicamos la palabra de dios el patrono de las personas que leemos la palabra de dios desconocer las escrituras es desconocer al mismo cristo miren la primera lectura tan bonita como cuando el profeta se pone a predicar, como cuando el profeta se pone a evangelizar, como cuando el profeta agarra la palabra de Dios. El pueblo tiene un amor grande por la palabra de Dios. Ojalá ustedes y yo seamos como este pueblo que hasta llora de la emoción y de la alegría. Presten atención, oído al tambor. En aquellos días, todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre, no a beber miche, no a parrandear, no a fiestar. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre con un fin, con un motivo. Que todos nosotros los que vemos la misa tengamos un fin, un motivo. Que todos nosotros los que veamos la misa tengamos una finalidad en nuestra vida, la misma que tenía el pueblo este que van a escuchar. Oigan. En la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras... ¿Qué le pidieron? Vamos a ver si le pidieron comida, le pidió el pueblo plata, le pidió el pueblo trabajo. ¿Qué le pidió al pueblo? A Esdras, ¿qué le debe pedir el pueblo al sacerdote? ¿Y qué es lo que el sacerdote le debe dar al pueblo oído al tambor? El escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres. ¿Le leyó el libro cinco minutos? ¿Desde qué momento hasta qué momento le estuvo leyendo el libro? Escuchen, ¿desde qué momento a qué momento? Desde el amanecer. Desde la mañanita. Hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Varias horas leyendo el libro. Nosotros leemos el libro sagrado cinco minutos y nos cansamos. ¿Conocen algunos de esos que hasta leyendo la Biblia se quedan dormidos? Que creen que la, la, la Biblia es un libro para dormir. Que cuando se pone a leer la Biblia dice no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo. Esdras leyó el libro toda una mañana completa. Vamos a la misa y si el padre se alarga un poquitico decimos, "Uy, este cura si ¿sí habla." Yo no voy a esa misa porque se extiende. Mire, me toca predicar el evangelio del día, y en el evangelio del día les voy a explicar lo que significa "Yo los envío como cordero en medio de lobos", que es el texto del evangelio de hoy en la misa. Explico, trato de explicar siempre la primera lectura. Y en el Evangelio del día, trato de explicar el Evangelio para que no se haga tan largo: 20 minuticos de predicación de la palabra de Dios en la misa, más 30 minuticos de predicación del Evangelio del día, 50 minutos. Y dice la gente: mi padre, que usted sí habla, usted sí habla, y todos los días, ¿quién se lo va a calar? El pueblo entero se reunió. Y le dijeron a Esdra: léenos el libro de la ley. A ver, léalo. Y desde la mañana hasta la tarde ahí estuvieron escuchando la Biblia. Ahí estuvieron escuchando la palabra. Ellos no le decían, tenemos hambre, no le decían, nos queremos ir, estamos cansados. No, ojalá ustedes y yo tuviéramos ese cariño de San Jerónimo, ese cariño de Esdras para hablar de las cosas de Dios. Pero nos cansamos, nos fatigamos. Nos molestamos, nos da sueño, nos da pereza, nos da hambre, gana de ir al baño y dejar de escuchar la palabra de Dios. Todo el pueblo entero se reunió alrededor de Edra como un solo hombre y le dijeron léenos el libro. Edra se puso a predicarle toda la mañana la palabra de Dios. Se puso a hablarle toda la mañana de las sagradas escrituras. Usted puede gastar toda la mañana chismeando. Usted puede pasar toda la mañana en una reunión de trabajo. Usted puede pasar toda la mañana manejando. Puede pasar toda la mañana cocinando. Puede pasar toda la mañana jugando con el teléfono o jugando videojuego. Pero no podrás pasar toda la mañana leyendo la Biblia porque te dará sueño, pereza, fatiga, cansancio. ¿O no? Así somos nosotros. Una cuerda de flojo, una cuerda de perezosos. Que no leemos ni la Biblia ni la palabra de Dios y no la escudriñamos. La tenemos de adorno como amuleta. Allá la tengo, padre. Abierta en el Salmo 91 para que me proteja la casa. Sí, tenga fe y no vaya a misa. Allá la tengo en el Salmo 23, padre. Porque usted sabe que ese salmo es muy bueno. El amparo del Altísimo. El Señor me librará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y hasta los capítulos se sabe memoria. Hasta el Salmo se sabe memoria. Pero allá la tiene como si fuera un amuleto la palabra de Dios. Léala flojo. El pueblo entero tenía deseo, tenía ganas. Ustedes y yo tenemos flojera, pereza. Se dan cuenta de la diferencia? Cuando San Jerónimo se fue a traducir la Biblia, no fue un año, dos años, fueron la tercera parte de su vida. La tercera parte de su vida la dedicó a leer, a escudriñar, a traducir la Biblia. Nosotros dedicamos un minutico y ya no queremos más. Edra le predicó la palabra al pueblo. Miren lo que hizo el pueblo. Oigan, oigan. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. A los que tenían uso de razón, a los niños también hay que leerle la palabra de Dios. Si usted está embarazada, léale la palabra de Dios a su hijo. Miren, me, me da risa porque este, mi, mi hermana está embarazada. Un saludo para mi hermana. Y entonces los médicos le dicen a los niños. Colóquele una cancioncita a los niños en el vientre de la mamá. Colóquenle una musiquita para que se relaje a los niños. Enséñenle esto. Entonces mi hermana va diciendo: Bueno, hay que colocarle música al peladito, hay que colocarle esto y brinca y salta y se alegra. Yo les digo a los niños cuando están en la barriguita de la mamá: Léale la Biblia, usted, papá que usted que tiene a su mujer embarazada agarre y dígale venga le voy a leer la Biblia ahí en el barriguita ahí se la voy a leer venga para acá para que escuche la Biblia y léasela padre pero es que no escucha ah como si escucha la música ah como si escucha otras cosas pero la Biblia no qué conveniente todos los que tenían uso de razón a los niños hay que leerle la palabra Dios mi mamá de niño yo les lo he dicho me leía la Biblia me hablaba de la Biblia de, los, de las historias que habían en la Biblia y la recuerdo todavía. Todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, iban a escuchar la palabra de Dios. Hoy día el papá tiene una modalidad, la mamá tiene otra modalidad. El modo es que cuando llega el domingo, hora de misa, dice el papá: Yo me quedo en la casa, hoy voy a cuidar a los niños. En la semana no cuidó al pelado, en la semana no atendió al niño, dijo que no. Es más, los niños hasta le cansan, les molesta al papá. Y llega el día, domingo, día de ir a la misa, ahí sí sale el papá superhéroe del niño. Venga, yo lo cuido. Aquí nos quedamos. Y ahí se queda ese perezoso con los hijos y nos los lleva a la iglesia. Hasta los que tenían uso de razón iban a escuchar la Biblia. Llévelo, enséñelo, eduquelo, llora, padre. ¿Y quién dijo que no iba a llorar? Padre Zapatea, molesta, enséñelo, edúquelo, para que él vaya aprendiendo las cosas de Dios todo el pueblo. Y hagan con mi papá, después de que lleguen los niños de la iglesia, dígale venga para acá. Pregúntele, a ver, ¿qué dijo el padre en la misa? ¿Qué dijo el padre en la misa? Pregúntele, así como le pregunta las tablas de multiplicar, así como le pregunta la lectura, pregúntele también lo que diga el padre en misa. Llega su hijo de catequés y dígale, a ver, ¿qué dijo el padre? ¿Qué le enseñó a la catequista? A ver, enséñeme. Pregúntele, pero como somos flojos, no preguntamos nada. Oigan. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Toda la gente seguía con atención, prestaba atención. Nosotros prestamos atención a lo que nos da la gana, a lo que nos importa y como la Biblia no nos importa, ni atención le prestamos. ¿Qué problema con los católicos, no? ¿Conocen alguno de esos que usted le lee la Biblia y dice, "Ay, no entiendo. Es que yo soy un brutico de nacimiento"? Ah, pero le hablan de platica, para eso no es brutico, ¿verdad? Le hablan del michito, para eso no es brutico, ¿verdad? Le hablan de decir mentiras. No, dígame el chisme. Para eso no es brutico. Pero para leer la Biblia dice soy tapado, no la entiendo, no la comprendo. Ah caramba, Qué conveniente. Todo el pueblo prestaba atención. Que no falta a nosotros a leer la Biblia. Atención. Atención. Concentración. Para poder vivir y escudriñar las Escrituras. Oigan. Esdras, el escriba. Estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esto es un púlpito y este precisamente es de madera. Y Edra se paraba y desde el púlpito le hablaba al pueblo. Hoy día tenemos micrófono, hoy día tenemos un medio de comunicación para llevar la palabra de Dios. Pobre Edra hablando, predicando sin un micrófono, a voz potente, hablando la palabra de Dios. De ahí se predica la palabra de Dios, de ahí se escucha la palabra de Dios. Por eso usted tiene que escuchar la Santa Misa, porque se predica desde el púlpito, desde este lugar, desde la iglesia, y se escucha al sacerdote, no le ponga a escuchar a los pastores que le van a confundir, no le ponga a escuchar a los falsos pastores que le van a llenar la cabeza de piojos, a falsos predicadores que están ahí hablando cualquier pamplinada, escucha al sacerdote que ha sido ordenado sacerdote, que ha sido consagrado ministro escucha los predicadores católicos que tiene la iglesia que están defendiendo la fe y escudriñando las escrituras y hay varios que por las redes sociales lo estamos haciendo ay voy a escuchar la misa con el pastor fulano ay es que predica muy bonito te van a confundir te van a llenar la cabeza de piojo y vas a ser un piojoso, una piojosa, cuidado ay pero es que llegan a mi casa a predicarme ay el diablo también hace visitas Predicaba desde el púlpito, oigan. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Por eso usted va a ver que siempre el púlpito y el altar y el sacerdote van a estar en un puesto elevado. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que ver al sacerdote. El pueblo, la comunidad, tiene que ver a la persona que predica. Ahora entienda por qué las iglesias son hacia arriba. Por qué las iglesias tienen el púlpito, tienen el altar y tienen la sede en la parte de arriba. Para que todo el pueblo vea a quién predica. Para que todo el pueblo vea a quién enseña. Para que todo el pueblo escuche con atención. Si yo me siento en medio de la banca y me pongo a hablar, la gente dice: Escucho la voz, pero no lo veo. Desde este lugar en lo alto el pueblo puede contemplar mejor al sacerdote y puede escuchar la palabra de Dios de una mejor forma. Oigan. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Cuando la palabra de Dios la abrió, la gente se puso en pie. Cuando se lee las lecturas del Antiguo Testamento, se dice palabra de Dios. Cuando se hacen las lecturas del Nuevo Testamento, las cartas de los hechos de los apóstoles en adelante, se dice palabra de Dios. Y el pueblo responde, te alabamos, Señor. Cuando se lee el Evangelio en cualquier lugar, se hace de pie. Cuando usted vaya a una reunión y le inviten a leer el Evangelio, colócate de pie. Y se dice palabra del Señor. Y el pueblo responde, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Y cuando termina de leer el Evangelio... Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios se proclama. Todo el pueblo estaba de pie, escuchando la palabra de Dios de pie. Con respeto, a quien se usted coloca de pie, llega un adulto, usted para, va a saludar y se coloca de pie. Es la palabra de Dios, colóquese de pie, respétela. Ay, voy a leer la Biblia, allá acostado, tirado. Allá en el sofá, allá, allá con la columna toda doblada, con las patas para arriba. No respeta las cosas de Dios. Voy a leer la Biblia allá, allá sin camisa, la voy a leer. Allá, allá, la voy a leer, ya, de cualquier manera. Ah, vagabundo sin vergüenza. Lea bien las cosas de Dios. Escuche. Esdras bendijo al Señor, Dios grande. Y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? Que ustedes y yo adoremos a Dios. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? Para que el pueblo adore a Dios. El ministro debe predicar la palabra de Dios. No ponerse a hablar pamplinadas, cualquier tontería. Predicar la palabra de Dios. Para que el pueblo diga, tenemos un Dios, vamos a adorarlo. Oigan. Los levitas explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. <coughs> Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Eso es lo que hace el levita, el sacerdote, predicar, enseñar y leerlo con claridad para que el pueblo lo entienda. De nada sirve que usted vaya a la misa y no la entienda. De nada sirve que usted vaya a leer la palabra de Dios y no la entienda. Padre, ¿y qué me recomienda? Pues fácil. Nosotros los sacerdotes estamos predicando en las redes sociales. ¿Usted quiere entender el Evangelio todos los días? Usted quisiera meditar el Evangelio todos los días, ir a la misa ya preparado, con el Evangelio ya meditado. Busca en YouTube, Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis. Y ahí se lo explicamos, versículo por versículo, para que usted lo comprenda de la mejor manera. Por eso le decía ahorita: el Evangelio de hoy es en el que Jesús le dice: los envío como ovejas en medio del lobo. Usted quiere entenderlo. Después de la misa, vaya a buscarlo. Padre pero es que yo también quiero entender la primera lectura, bueno suscríbete a este canal donde está que es misa de hoy, Padre Marcos Galvis y ahí todos los días le voy a aplicar la primera lectura para que usted la entienda, para que cuando usted vaya a la misa usted no tenga la excusa de decir, ay es que fue a la misa y mira el padre no se le entendió nada, el micrófono no servía, ese padre hablaba muy bajito, ay no eso era un padre nuevo que no le entendí ni pío lo que dijo, bueno usted quiere entenderlo con claridad, Busca en YouTube Misa de Hoy y ahí entenderás la primera lectura. Padre Marcos Galvis. Evangelio del Día y ahí entenderás el Evangelio del Día. Todos los días, llueve trono y relampaguea y ahí tenemos la celebración. Para que usted la pueda vivir, para que usted la pueda entender. Porque la Biblia no es por leerla, hay que entenderla, hay que meditarla. Y para eso estamos los curas, para enseñarle al pueblo. Pero como el pueblo es perezoso, ¿conoces alguno? Como el pueblo es flojo, como no quiere escuchar, pues yo sigo predicando y usted verá si la entiende. Padre, pero yo quisiera que esa palabra de Dios la entendiera a toda la persona. Bueno, comparta, copia el enlace y se va a WhatsApp, WhatsApp Telegram, a sus redes sociales y lo copia. Padre, pero yo quisiera que mi comunidad la entendiera. Bueno, mándala a pasar por la radio, pues. Mándala a pasar por la televisión. Por eso el Evangelio del Día. Y la misa del, del día con el padre Marco Galvi sale un día antes para que usted pueda eh, descargarla y colocarla en sus redes sociales, para que usted pueda compartirla, para que usted pueda difundirla, llevarla a la radio, ayúdanos a evangelizar, pues, alguien que se la explique, aquí estoy predicándole. Ahora quiere eh, enseñarle a lo demás, compártala. Un saludo a la gente de por allá, de pueblo llano, a la gente de Mérida, de aquí de Venezuela, que a través de la emisora de radio escucha la Santa Misa, me dijo el Padre. Que Dios le bendiga a todas las emisoras, y a todas las radios donde está pasando la Santa Misa, que Dios les acompañe a los hermanos en Honduras, México, donde se pasa la Eucaristía, donde se pasa el Evangelio, a las hermanas religiosas que escuchan la Palabra de Dios, que Dios les bendiga. Oigan, el pueblo la entendió. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. repítalo de nuevo. El pueblo. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Tal fue la predicación que el pueblo soltó las lágrimas. ¿A usted no le ha pasado? que a veces le predican tan duro, tan duro, tan duro, tantos martillazos, ya usted que dice, "Uy, es que se metió conmigo y se pone a llorar?" "Uy, es que se le pone la piel de gallina porque la palabra de Dios es para usted?" "Uy, es que usted dice, "¿Y qué comerá el padre y cómo el padre dirá esto si es lo que yo estoy viviendo, si es por lo que yo estoy pasando?" El pueblo entero lloró de la emoción de la alegría porque escuchó la palabra de Dios, que nosotros la palabra de Dios traiga esa sensación de que nuestro corazón se ha doblegado. Se ha sensibilizado. Escuchen. Y añadieron: Anden, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que es un día santo, no estén tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado. Cuando la palabra de Dios se lee, el pueblo guarda silencio. Y cuando la palabra de Dios se entiende, el pueblo debe celebrar. Y eso es la misa, una celebración. Eso es la misa, una alegría, porque se entiende la palabra de Dios. Que en este día la palabra de Dios nos ayuda a comprender. Que ustedes y yo somos cristianos. Y que ustedes y yo debemos leer la Biblia. Hoy es el día de San Jerónimo. Recuerde: escribe en un papelito, en un cartelito, mándalo a colocar en su casa. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Para que usted se acuerde que tiene que leer la Biblia. Para que no ande diciendo yo soy cristiano y nunca lee la Biblia. Te pregunto: termino con esto. Para no alargarme. Tú ya leíste la Biblia. ¿Ya leíste en la palabra de Dios? ¿Ya leíste las sagradas escrituras? Te vas a morir y no has leído la palabra de Dios. ¿Qué estás esperando? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar a Dios, nuestro Padre celestial, pidiendo por nosotros, por nuestras intenciones y peticiones. Oramos por la iglesia que envía evangelizadores, así como Jesús envió a los 72. La iglesia sigue enviando a sus ministros, a sus misioneros para comunicar el mensaje, para instaurar la paz, la salvación en las almas. Pidamos también por todos los evangelizadores de las redes sociales, roguemos al Señor. Oramos por la paz en los pueblos, la paz en nuestros corazones. Hoy el Señor nos dice que debemos ser agentes evangelizadores de la paz, para que esa paz que procede de parte de Dios y que nos viene por medio de la Iglesia siempre esté en nuestros hogares y en nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que celebramos esta Santa Eucaristía, en este día de San Jerónimo, para que seamos capaces de escudriñar las Escrituras, de escuchar la palabra de Dios. Leerla cada día con más intensidad. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor para que nosotros no seamos flojos para escuchar la palabra de Dios, así como el pueblo de Israel toda una mañana escuchó el mensaje de salvación. Para que nosotros seamos capaces de vencer la pereza cuando nos sentamos ánimo de escuchar esa palabra. Roguemos al Señor, Lo pedimos, Señor. por todos los enfermos los enfermos que conocemos, los enfermos de nuestra familia, de nuestros hogares, para que el Señor les dé la sanación y para que el Señor les dé también la fortaleza de sus cuerpos y de sus almas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, señor. Padre bueno de amor, de misericordia, escucha estas nuestras súplicas que como iglesia te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse junto al pan y al vino Encomendamos todo lo que somos y cuánto tenemos. Como hermanos el panel vino te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos el panel y el vino te presentamos transformado en cuerpo y sangre de nuestro señor fruto de su sudor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro señor ante tu altar hoy como hermano y el vino te presentamos ante tu altar, ante tu altar. Ora, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, concédenos, Señor, que a ejemplo de San Jerónimo, medita tu palabra, podamos ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra, tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por, por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona gloriosa de tu reino. Por Jesucristo, Señor nuestro, por eso... Con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos te cantamos un himno de alabanza. Santo, 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 oh, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria, osana oh, en el cielo, os sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. Cielo, o sana en el cielo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo del universo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros hermanos difuntos, a todos aquellos difuntos que han estudiado la Biblia y se han preocupado por propagarla, por difundirla, por enseñarla. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios podemos darnos un saludo de paz. La paz Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz, la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los llamados a la cena del Señor. Señor, Señor no, no soy digno de que, que entres en mi casa, casa pero una, una palabra, palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Llegado el momento sagrado y real, Cristo presente en el altar, bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Ha llegado el momento sagrado y real, Cristo presente en el altar, bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Esperando estoy Jesús, ven a me encuentro, amado de mi alma, mi gran sustento. Esperando estoy Jesús, ven a me encuentro, amado de mi alma, mi gran sustento. Señor Dios, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Oremos los dones sagrados que hemos recibido en la celebración jubilosa de San Jerónimo. Animen, Señor, los corazones de tus fieles para que, dedicados a la sagrada doctrina, conozcan lo que deben seguir. Y siguiéndolo, alcancen la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y, con espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, diciendo, Dios te salve amén, María. Llena eres de gracia, el Señor es amén, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. gracias a Dios.